La verdad, no me quiero enrollar mucho con la review, pero es que han pasado cositas. Así que, buenas, soy Teta, me acabo de ver el capítulo 6, tendremos skill. Como siempre, si queréis ver mi acción, me meto todo el Discord, donde me aviso por Twitter antes de empezar. Cualquier duda tenéis, preguntármela, tenéis el link de la descripción de los precios. Si no llegáis, podéis suscribiros a las membresías o tenéis los precios de la descripción también, pero cualquier duda podéis preguntármela. Y... ¿qué más? Me acabo de despertar y casi me mata el puto slime con la dulce, así que un segundo. Sí, y el mejor comentario del capítulo anterior ha sido el de... ¿no? Aquí. Denilsel Protectyashun. ¿Qué cojones? ¿O9765? Sí. Con la pensión de esta nueva diosa, me pregunto quién era pesada, si Aqua, Rista o... bueno. Esta pava nada más quiere comer. No jode. Los demás joden más. Yo creo que está bastante sencillo la apuesta. Uy. Vale. Pues el capítulo va bastante simple, o sea... sí, no. Es un capítulo muy, muy... este capítulo es el más y se cae de todos. O sea, literalmente se van a una dungeon. Literal. Se van a dungeon, aunque el tío no quiere, ¿no? Pero Fel dice, tienes que mejorar tu magia de tierra. El tío antes de ir, se pone a papear, ¿no? Porque aumenta sus estadísticas. Por fin se lo cuenta el perro, ¿no? Que comer aumenta sus estadísticas. Pero lo que hace es un truco que no sé si funciona porque no lo explican. O sea, recordemos cuando comieron Wayuu, ¿no? Aumentó un 50% las estadísticas del perro, ¿no? Pero lo que va a hacer ahora es un trucazo, que si funcionase está muy bien, ¿no? Que es comerte todo. Un poquito de todo. Va a morder un poco de ese plato, un poco de ese plato y un poco de ese plato, porque así los aumentos se estaquean, ¿no? Esto me da un 5%, eso me da un 10%, eso me da un 1%, eso me da un 5%. No, pim, pim, pero al final solo consigo un 20%, por lo cual creo que no ha funcionado. Creo que se ha quedado con el último bufo. Por ejemplo, en Genshin, ¿no? Cuando te aumentas una comida, si te pones otra comida, se quita el efecto de la otra comida, ¿entendéis? Creo que ha pasado eso. Y el tío no se ha dado cuenta. Creo. Pero como no lo explican, los cabrones. Pero bueno, se pone a comer hasta hartarse, ¿no? Come con los todos. Y se pone adentro de la mazmorra. Van peleando contra bichos. Descubrimos que la mazmorra funciona como Danmachi. Vemos como el Sui empieza a disparar ácido. Acaban con slime, ¿no? Y... sabemos que Sui es especial. Por supuesto, no, era obvio. Demasiado kawaiis. Así que nada, goblins. Primero slimes, luego goblins. Y por último, kobolds. Sí, furros. No, no aviséis a Darkai. Bueno, vienen furros, ¿no? Le mete un par de headshots, los revienta. Y me gusta que no hay censura para nada. O sea, literalmente no hay censura. O sea, los putos bichos se derriten. Se puto derriten, tío. Y luego llegan a una zona de muchos bichos. Empieza la pelea campal. Pim pam pum, pim pam pam. Sui revienta a todos. Otro empieza a hacer headshots. Se van derritiendo. Pim pam pum, pim pam pam. Hasta que por fin sale el boss. El boss es un super furro, ¿no? Mamadísimo. Cabreadísimo, ¿no? Y nada, la pam pam pam, la pelea pim pam pam, la pelea pim pam pam. El Fel es un cabrón, ¿no? Porque dice que la barrera que la puso puede romperse, cosa que es imposible. No. Hasta que por fin el tío se esfuerza, ¿no? Y Sui le revienta. O sea, al final el boss acaba siendo derretido por Sui. Y no hay censura. No hay puta censura. Se puede ver como el puto lobo se transforma en un charco de sangre. ¡Wow! Para luego, después de esta gore bestialidad, tenemos como Sui se vuelve aún más kawaii. Porque ahora, aparte de hacer ruiditos... habla. Habla. Y va a hablar así con esa voz. Para que te pete el corazón con cinco tipos de diabetes diferentes.
El mamón. Y nada, BBB y GG suben más fuerte que el prota en estadísticas. Y poco más, la verdad. Fel se fue a comer porque el tío estaba, se desmayó por el mal gasto de maná. Y se pueden hacer un plato con huevos y carne, donde se va todo el presupuesto de animación otra vez. Porque sí, me encanta, o sea, este anime tiene mucho, mucho presupuesto y tampoco nadie lo está viendo mucho. O sea, este anime tiene un montón de presupuesto y nadie lo está viendo. No lo entiendo. Otra vez, es como. No es como, yo que sé, Saito, que Saito es increíble, ¿no? Este es comida pura. Pero aquí, no sé. No sé por qué este anime tiene tanto presupuesto. La verdad. Pero bueno. Y nada, el plato es. ¿Cómo es el nombre? Aquí, ollacodón de pájaro. Creo que hay mucho huevo ahí, ¿no? O sea, supone que es huevo con arroz y un poco de carne, pero yo solo veo ahí huevo, tío. Joder. Y nada, se pueden comer tranquilamente. Pim, pam, pum. Gorditos todos, gorditos todos. Y tenemos comedia de tío. Se supone que Sui llama a Fer tío Fel, pero eso no le gusta por alguna razón. Se burlaron un poco de Fel hasta que al final acepta llamarlo tío. Y lo mejor es que el capítulo después del ending, ¿no? La escena final, es como ve el mundo Sui. Y fijaos cómo ve a Sui al puto perro. Para que tengan más diabetes aún, o sea, más diabetes. Al final le pregunta por qué le llama a Sui tío, ¿no? A Fel. Y es básicamente porque es genial. Literal. Según Sui, Fel es un tío porque nació antes que él, es amable, fuerte, ayuda en todo, genial, grande. No sé qué, básicamente. Entonces Fel acepta que llaman tío después de que el protagonista se lo diga también. Y poco más. La verdad, este capítulo. Lo mejor es que cuando se lo dicen en el flashback, ¿no? Porque aparte esto es un flashback. Cell se va todo indignado, ¿no? A matar bichos. Pero luego vuelve un segundo para ponerles una barrerita. Como, quito aquí. Demostrando que sí, Sui tenía razón. Es un tío Cell. Ay. ¿Qué coño será Sui? ¿Será un Slime Rey o alguna mierda así? No sé. Da like. Oji. Ya que creo que Oji no es tío. Oji es viejo. Pues se enfada. Creo. Eso yo no sé. Da like.